En operaciones de interdicción marítima desarrolladas en aguas del Pacífico colombiano por unidades de la Armada de Colombia, lograron en las últimas horas la incautación de 1.050 kilogramos de pesca ilegal halladas en diferentes embarcaciones ecuatorianas cuando realizaban faenas de pesca, incurriendo en el delito de violación de frontera para el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales de todos los colombianos. En la última operación de vigilancia y control marítimo adelantada por Guardacostas de Buenaventura, permitió la interdicción de una lancha proveniente de Ecuador con tres hombres a bordo quienes se encontraban realizando actividades de pesca de forma ilegal e indiscriminada en territorio colombiano. Durante la inspección a la motonave se hallaron 400 kilos de pesca ilegal y al interior del compartimento se encontraron diferentes especies marinas como pez dorado, marlín y tiburón, siendo estas últimas las más afectadas por la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El material y producto de la pesca incautada fueron puestos a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Buenaventura, mientras que los tripulantes de la embarcación fueron entregados al Grupo Operativo de Investigación de la Policía en Buenaventura.